risale ancora quando scivola e ritorna su. E poi sprofonda ancora, tu non puoi parlargli mai d'amore che lui non ti sta a ascoltare e poi ridi quando... Come basura. Veamos. El 9% del genoma está formado por esto que pone HERV, son retrovirus endógenos humanos. Biológica suele ser de especialistas que se limitan a investigar como churros, ¿no? Pum, esto, producir datos y ya está, y no pensar mucho en el tema. Este piensa bastante y dice: se está haciendo crecientemente evidente que las fuerzas directivas de la novedad evolutiva no son mutaciones derivadas al azar del texto genético, sino una precisa edición del genoma por los omnipresentes agentes virales. Estas competencias integran el conjunto de caja de herramientas de la ingeniería genética natural: replicación, transcripción, traslación, imprinting genómico, creatividad genómica, invención enzimática y todos los tipos de patrones de reparación. Incluso el ADN repetitivo no codificante, que eran interpretadas como ser antiguos restos de estados evolutivos anteriores, son reconocidos como ser de origen viral y son cruciales para la regulación y funciones constitucionales del vocabulario estructural de las proteínas. Incluso el ADN basura es de origen viral y es fundamental para la expresión de los genes. Montones de proteínas y de elementos genéticos de origen viral que se están descubriendo permanentemente. MicroRNAs codificados por virus. Los microRNAs, luego hablaremos de ellos en el sentido de la Feria de Alimentación y Salud, y me encanta porque apoya mucho al padre César, lo que voy a decir, datos científicos, luego lo veremos. Los microRNA son secuencias pequeñas de ARN que regulan la información de los genes. Los activan o los silencian cuando hace falta. Estos son unos de origen viral. Los priones son proteínas iguales a las de la cápsida de un virus concreto. Los priones no son proteínas malas, los priones son proteínas de comunicación celular, en su estado natural. Cuando algún tipo de agresión ambiental, como alimentar a las vacas con alimentos animales, tenerlas estabuladas, estresadas, los priones se desorganizan y producen la enfermedad, porque los priones se cambian de conformación y transmiten información inadecuada y producen enfermedad. Pero los priones no son en sí proteínas malas. Para esta gente todos son todos patógenos y enemigos. No, son proteínas de comunicación celular. Y esto es maravilloso. Los virus endógenos regulan la preimplantación, crecimiento de la placenta y diferenciación. El paso evolutivo de ovíparo mamífero es un paso evolutivo complejísimo, porque pasa de una forma muy sencilla de reproducirse a una forma muy compleja. Es una broma muy tonta que la he contado alguna vez, pero es verdad, ¿no? Que ya nos gustaría a nosotros reproducirnos por huevos. Qué fácil sería, ¿no? Decir: Mariano, empolla un rato los huevecitos que me voy a comprar. Y Mariano sentadito ahí, tranquilo, y luego salía Marianito, Eso, evolutivamente, el paso mamífero con un paro tan complicado, tan peligroso, no es un paso que dé una ventaja a nadie. O sea que, desde el punto de vista darwinista, no se puede explicar. Es una cosa de una enorme complejidad, porque además incluye muchos fenómenos interrelacionados. Pues hay un virus endógeno que sabe que contribuye a la regulación de la formación de la placenta, a la formación del sincitio trofoblasto, la zona donde se une el tejido materno y fetal, y a la inmunodepresión materna durante el embarazo. Eso tiene mucha importancia en el tema del virus del SIDA. Ya sabéis que las madres tienen el buen gusto de inmunodeprimirse cuando están embarazadas para que sus anticuerpos no ataquen a los antígenos del niño que vienen del padre. Las mujeres se inmunodeprimen. El SIDA es una inmunodepresión, pues tiene relación con esto. Ubiquitina, una proteína fundamental. Está muy divertida porque la ubiquitina es una proteína que va patrullando por la célula, literalmente, patrullando, además han filmado y va comandando, y elimina las proteínas estropeadas, desnaturalizadas, las elimina. Es una proteína de vigilancia y se las quita del medio. El rigoma también transferido por virus. Bueno, y esto, para finalizar el tema este de la función de los virus en la evolución y los elementos móviles, es muy interesante. Dice: de ordenamientos cromosómicos y elementos transponibles. Recientes investigaciones de amplio rango han confirmado y aumentado el número de casos de selección de sitio por los elementos móviles, implicando reordenamientos cromosómicos preestablecidos más que artificial, más que accidentales. Es decir, cuando los elementos móviles los activa una agresión ambiental
y cambian de sitio, no cambian al azar, van a sitios concretos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una agresión ambiental, como la que veremos más adelante, que ha producido grandes extinciones durante la evolución, los individuos que la sufren, se produce en todos ellos el mismo cambio evolutivo genético en todos y produce una descendencia nueva en una sola generación. Se ha comprobado que existen caídas de grandes meteoritos que producen un caos ecológico tremendo. Ese caos moviliza los elementos móviles de los genomas y se producen remodelaciones genómicas, que produce cambios repentinos. El que mejor se conoce es el del Cretácico Terciario, el KT, que fue provocado por un gran asteroide que cayó en México, y se ha comprobado recientemente que cayó otro tremendo en el Pacífico, gigantesco, o sea, no fue uno solo, y produjo un caos tremendo, y ocurrió lo que dice Otto Schindewold, que es el mejor paleontólogo de Europa y por tanto desconocido por todo el mundo, porque dice la verdad, y dice: según la teoría de Darwin, la evolución tiene lugar exclusivamente por la vía de pequeña y continua formación y modificación de especies. Nuestra experiencia, obtenida de la observación del material fósil, contradice directamente esta interpretación. Nosotros encontramos que la estructura organizadora de una familia o de un orden no surge como el resultado de modificaciones continuas en una larga cadena de especies, sino más bien por medio de una repentina y discontinua remodelación del complejo tipo, de familia a familia, de orden a orden, de clase a clase. O sea, son cambios evolutivos gigantescos que producen cambios repentinos en todo el ecosistema. Y esto es porque el plan corporal animal está regulado por genes reguladoras de genes, no porque se pueda cambiar por mutaciones aleatorias, de que a uno una mutación le salga una pluma y al cabo de 1000 años le salga otra mutación al azar a otro y le salga otra pluma. Es absurdo. Son remodelaciones globales a nivel de desarrollo embrionario. Estas remodelaciones, si ocurre al principio del desarrollo embrionario, puede producir grandes diferencias morfológicas a nivel de filum. Si sale una parte intermedia del desarrollo embrionario, pues produce cambios morfológicos a nivel de clase, orden y familia, y si son cambios al final del desarrollo embrionario, pues cambios a nivel de especie. Cuando está ya son pequeñas diferencias. Hay evidencias de reordenamientos genómicos producidos por reviros endógenos, había abundantísimas, y esto es lo importante que quería comentar fundamentalmente. Se ha visto que durante el desarrollo embrionario, si alguien quiere también ir a otra conferencia y también quiere estar aquí a la vez, sepa que se está grabando y que luego se van a publicar. O sea, que la gente puede escoger en decir, bueno, voy a participar hasta el final en cada una de las conferencias que están haciendo para el debate que haya, pensando que la otra también la vais a poder ver, si queréis, luego que la vamos a publicar, ¿Vale? Bueno, pues ahora viene ya la parte, para terminar, la parte relacionada con la salud, que esto sí que es dramático. Expresión durante el desarrollo embrionario de retrovirus endógenos RV3K, RIK en tejido humano. Dice, en los más altos niveles de retrovirus endógenos en expresión fueron detectadas en córtex adrenal. Elevados niveles de expresión fueron también encontrados en los siguientes tejidos en desarrollo: riñones, túbulos, lengua, corazón, hígado y sistema nervioso central. Durante el desarrollo embrionario se están expresando miles de retrovirus endógenos que forman parte del control del desarrollo embrionario. ¿Saben cómo hacen las vacunas contra la gripe? Cultivan virus de la gripe humana en huevos de pollo embrionizados. Por eso los virus se hibridan, porque la naturaleza de los virus no se hibridan, cada virus tiene su organismo concreto. Y por eso sale el virus de la gripe A, que es de ave. Y pues dicen, cada año los virus de la gripe mutan. Y dicen, claro, muta con cada vacuna que hacéis, hermosos. ¿Se entiende el fenómeno? Esto sí que no queda la menor duda, luego veremos más datos. En los tejidos adultos también se expresa actividad extratranscripcional de los retrovirus endógenos en tejidos humanos. Dice, tejidos humanos sin transcripción de retrovirus endógenos no se pueden encontrar, confirmando que los retrovirus endógenos humanos son partes permanentes componentes del transcriptoma humano. La nueva forma de hacer vacunas es en cultivos celulares. Por ejemplo, de cerdo. Bien. Los virus marinos, en el mar, hay de 5 a 25 veces más que bacterias. Y miren lo que hacen los virus marinos. Nature. Tampoco salió de la prensa.
Influencia en muchos procesos biogeoquímicos y ecológicos, incluyendo ciclo de nutrientes, respiración del sistema, distribución de partículas por tamaño, tasas de caída, biodiversidad de bacterias y algas, distribución de especies, control de bloom de algas y formación de sulfuro de metilo y transferencia genética, los virus marinos. El sulfuro de metilo contribuye a la nucleación de las nubes. Son los malvados con los contra los que hay que luchar. ¿Eh? Cuando están ustedes en la Costa Brava, están en una sopa de bacterias y virus. 10.000 millones de virus por litro. En agua marina superficial hay 10.000 millones de virus por litro. Y tienen su función. Controlan la base de la pirámide trófica marina, ¿eh? Porque matan a las bacterias y algas que si tienen comida abundante podrían acabar tapando el mar y tapando la luz y dejando el fondo del mar sin vida porque no permitiría pasar el rayo del sol. Pues los virus las controlan para evitar que tapen el mar y tapen la vida. Y contribuyen a la nucleación de las nubes, conectan el mundo orgánico con el inorgánico. Estos son los malvados contra los que hay que luchar. ¿Eh? Es una foto de bacterias y virus marinos. En el suelo, pues igual, las cifras son de 5,3 elevado por 10 elevado a 8 por gramo de tierra seca a 1,5 por 10 elevado a 8, dependiendo de la técnica de muestreo. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Es de hace un mes, un par de meses. Se han encontrado que microRNAs, eso que he dicho antes, pequeñas partículas de ARN que silencia y activa genes, microRNA de plantas actúa sobre genes mamíferos, concretamente sobre el gen de la LDL. Evidencia de cruce de reinos, de regulación de microRNA cruzando reinos entre plantas y animales. Cuando hablan de las propiedades medicinales de las plantas, hay datos científicos de por qué es. Hay elementos genéticos de las plantas que pasan por nutrición a los animales y actúan sobre genes de los animales y los controlan. Este trabajo, aparte desde el punto de vista evolutivo, es impresionante porque, como he dicho antes, la evolución es una cosa a nivel de ecosistema y todo de golpe y todo está. Dice, reportamos los hallazgos sorprendentes de que microRNAs de plantas están presentes en el suero y los tejidos de varios animales y que esas microRNAs de exógeno de plantas son adquiridos oralmente a través de la alimentación. Estos hallazgos demuestran que las microRNAs de plantas pueden regular la expresión de genes en mamíferos.